Bienvenidos a SF Games, hoy etapa 2. Etapa importante al final de esta etapa. Un puerto ahí de tercera. Nos ponen de favorito al colombiano. De tercera, no de segunda. Y vamos a ver cómo están las formas, porque aquí el favorito es Juan Ayuso. Efectivamente. Vamos a ponerlo de líder. Johannes en. Te vas a Gregario, que sea lo que vas. De líder de montaña. Y de la combatividad. Que bien va, ¿eh? El Turner. Está a tope. Ahí tenemos a Turner. Y un poco más a la derecha, el colombiano es el cito de blanco. Vamos allá con Turner a por la combatividad e intentar cerrarla. Aunque está ahí el sprint intermedio, nos puede perjudicar un poco. Pero ahí está, casi el minuto conseguido para Turner. A Mezqueta y compañía persiguiéndolo. Ya tenemos el minuto. Vale. Otra vez el minuto. Menos de un minuto, a ver si no se duermen esta gente. Nos van a estar persiguiendo todo el rato. Ya os lo digo. Pero volvemos a pillar el minuto. Aquí no estará nuestro compañero. No. Bonhoff hoy no ha salido. Así es que lo tenemos todo para conseguir. La combatividad con nuestro amigo Turner, que se ha quedado segundo. Pero bueno, ahora cogeremos tiempo, porque es una etapa llena, llena, llena. Ahí estamos. Pues habrá que ver, ¿eh? No lo necesitamos, pero recuperar cositas de energía. Vale, ese punto para Turner. Ay, mierda, me lo he comido, mierda, joder. Estoy bien yo. Vale, Turner peleando esto que no les sirve de nada. O a lo mejor sí, nunca se sabe. Y esta escapada está ya muerta. Sentenciada. A pesar de los esfuerzos de los corredores. Ellos han escapado por ahí. Vale, nos cogen. Y ahora, ¿cuántos kilómetros son estos? Vale, ese besito. A Juan Ayuso. Y está este. Y la clarita, no sé cómo irán. Ahí va. Vamos ya con Juan Ayuso. Vale,
Vale, este es un puerto en el que van a ir bien rápido. Así es que cuanto más arriba estemos mejor. Están las coberturas, ¿eh? Vale, a ver si se anima el colombiano y Johansen. Ahí está el colombiano y Johansen ayudando a Juan Ayuso, el líder de estas tres jornadas de la Provenza. Ahí está Stewart. Van a tirar todo lo que puedan. Todos. Vamos a ver de momento. Y luego daremos de ver a los demás. Porque se están aquí subiendo bastante rápido. Vamos a dar gel azul, gel azul, gel azul, gel azul. Y Turner, eso ha quedado bien. Vale, 3 kilómetros y pico. Bueno, 3 ya. Ahí estamos, escoltados por Johansen y el colombiano solicito. Que habrán bebido ya o qué. Porque les tengo que dar el otro gel. Vale, sí. Vale, gel rojo para. Johansen todavía no ha bebido, tío. Qué lento eres. Vale, Trentic también. Vale. Johansen no va a poder beber. Vale, lo que tenemos que hacer es. Joder, tío, qué lento es el Johansen para ver el gel azul. Pues nada. Se acabó. Vale, Ayuso tiene el otro. Atacamos con Ayuso, que tiene gel rojo para el final. Vale. Colombiano le queda poco, con lo cual le vamos a decir que ataque. Está Trentic también. No, a Trentic ahora. Bébete el gel rojo. Vamos a beber el gel rojo. Vamos, 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 vamos. Vale. Aceleramos y ganamos con Ayuso. Y el colombiano se ha quedado cuarto, quinto. Sí, por ahí andará. Me necesito. Y Johannessen. Bueno, ese es el que estaba tirando realmente, por eso no estaba viendo tan rápido. Al ir tirando no puede ver el gel tan rápido como los demás. Pues ahí estaba. Nos seguía, aceleramos ahí, hemos visto cómo aceleraba Ayuso. Y luego ya. Este es el. Ah, este es Johansen. Porque este es el colombiano. El colombiano segundo. Tercero el colombiano al final, ¿eh? Sí, tercero. Y quinto, Johannessen. Sí, no pasa nada, sí. Ahí está Juan Ayuso subiendo al podio porque ha ganado esta etapa, segunda etapa de las jornadas, tres jornadas de la Provenza. Ahí está el nuevo líder. Juan Ayuso. Creo que es Juan Ayuso, ¿no? Ahí está Juan Ayuso. Pero el maillot verde sigue siendo para el mismo. Para Viviani. Ahí está el montañero. Turner, supongo. Sí.
Tiene el mejor joven. Sigue siendo el colombiano. Ah, no. Juan Ayuso. Es verdad que es joven. También Juan Ayuso. Que para eso lo hemos fichado también. Ahí está. Tercero Cebecito a 15 segundos. Ah, no era Johannessen, era Trentin, claro que le he dicho al Trentin que atacara. Vale. Sí, porque Johannessen estaba frito ya de tirar en el puerto de segunda. Vale. Juan Ayuso primero, el colombiano cuarto y Trentin noveno. Y ya Johannessen puesto 27, que no estará muy lejos del 20, pero veremos qué pasará en la última etapa de estas tres jornadas de la Provenza. Vale, Turner por un punto le gana a su compañero Ayuso. Cebecito se lleva 2 puntos. Turner está a un punto de Viviani. Con lo cual Turner se podría llevar el maillot verde. Vale, entre Juan Ayuso y el colombiano están para la victoria de estas tres jornadas de Provenza, pero Juan Ayuso aquí viene en plena forma y el colombiano se decita no. Ese es el handicap. Y somos el mejor equipo, vale. Y Turner, que tiene pues cerrada la combatividad, básicamente. Vale, el colombiano Cebecito ya va liderando la clasificación individual de la temporada por corredores con 21 puntos. Ya empezamos a liderar esto también por equipos. 50 puntazos que tenemos en total esta temporada. Pues hasta aquí ha sido el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle a like y suscribiros. Chao, chao.